Vamos a estudiar la Biblia. Hace un momento leímos una porción muy hermosa. Es eh, uno de los textos más sublimes de toda la literatura sagrada. Si lo pueden poner en la pantalla está bien. San Lucas 1, 46 al 55. Se conoce en la liturgia religiosa como esa porción como el magnificat. Porque así comienza. Magnificat en el latín, engrandece. Engrandece mi alma al Señor. Son la, es la primera palabra en la traducción a la Biblia que se conoce como la Vulgata, que es la tradición al latín, Magnificat. Es un himno con el que la bienaventurada Virgen María comienza a alabar a Dios en su visita a, a Elizabeth. ¿Se acuerdan Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, que estaba ya con seis meses de embarazo? Vamos a mirar cómo la inspiración pasa de Elizabeth a María, pasa allí. Así como brincó el niño en su vientre, la inspiración brincó de Elizabeth a María. Vean ustedes versículo 36 del capítulo 1 de San Lucas. Y he aquí tu pariente Elizabeth. Ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. Porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. En aquellos días levantándose María fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en la casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y lo que dijo Elizabeth, pues apenas que lo ponga en los labios el Espíritu Santo. Versículo 42. Y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a, a mí. La madre de mi Señor. ¿De dónde lo sacó? ¿De dónde sacó esas palabras? Hay en la historia bíblica, nosotros sabemos, que en muchas ocasiones el Espíritu Santo puso palabras en los labios de las personas. Incluso nosotros creemos que ocurre hasta el día de hoy. He escuchado oraciones en un culto, oraciones previas a la predicación, que dicen de esta manera, Señor, te ruego que el carbón encendido de tu altar toque los labios del predicador y sus palabras sean de vida para vida. Que sean tus palabras y no sus palabras. Eso dicen algunas personas en la oración pastoral antes de la predicación. Qué gran responsabilidad abrir la palabra de Dios. Y sin duda el Espíritu puso esto en María, en, en Elizabeth. Y dice el versículo 44, porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Los que están casados aquí alguna vez les ha dicho a su esposa embarazada que, que algo se mueve. Incluso dicen, parece que me está pateando. Pero ¿cómo Elizabeth lo calificó? De alegría. Y bienaventurada la que creyó porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. E inmediatamente la inspiración pasa a María. Y empieza este extraordinario himno que conocemos como el Magnificat. Vamos a leer del 46 al 55 ahora en la pizarra. Lo vamos a poner. Y les quiero les quiero decir les quiero pedir que lo leamos. Porque es un culto de viernes especial, somos un grupo reducido y podemos estudiar la Biblia, cómo nos aproximamos al estudio de la Biblia, cómo estudiamos esto, cómo estudiamos este texto. Como la Biblia está hecha de palabras, nos tenemos que aproximar para identificar las palabras que están cargadas de significado. Porque hay de palabras a palabras. Y hay algunas palabras que simplemente sirven para hilar una conversación. Pero hay otras palabras que tienen un gran significado. Vamos a leerla de una vez, todos los textos, 46 al 55. Les voy a pedir que lo lean y que me digan... Lo primero que identifican, voy a darles que les gusta, un minuto, leanlo, está en la pantalla. Un minuto. Muy bien, si estuviéramos en una clase de Biblia o en la Facultad de Teología, empezaríamos un proceso de qué hay aquí en el texto. ¿Qué hay? ¿Cuál es el mensaje fundamental? ¿Cuáles son las palabras? cargadas de significado. La Biblia es un desafío para el intelecto. ¿Qué El punto es cuál es el mensaje? Y quiero que les quieren que les diga algo. El mensaje de la Biblia está codificado. Y el único que lo puede decodificar es el Espíritu Santo. Por eso siempre tenemos que abrir la Biblia con oración. Antier estaba en una reunión de rectores. No, no, el martes. Y estábamos en un consejo directivo de la organización de la, de la Federación de Universidades Particulares. Y salió un tema religioso. Y estábamos varios religiosos allí. Porque en, hay rectores religiosos, así como yo, de otras religiones. Y alguien dijo que la Biblia era un libro religioso. Y yo dije, no, es la palabra de Dios. Y la persona que había dicho que era un libro religioso, dijo, pues sí, pero cada quien lo interpreta a medida que pasan los tiempos. Y alguien que no era un sacerdote, no era un... Pastor dijo: por eso es palabra viva. Porque dijo él, por eso es palabra viva, porque se va comprendiendo a través de todas las edades. Por eso la Biblia es un desafío para el intelecto. ¿Cuál es el mensaje que está aquí? Y el Espíritu Santo nos ayuda a comprenderlo. Cuando hacemos un análisis de las palabras. Y lo primero que les quiero decir es, no, hay algo que ustedes notan entre la parte inicial y la parte final. En, algo que puedan, ¿qué relación hay entre o qué diferencia hay entre los primeros renglones y los últimos renglones? Es algo muy interesante. Cuando se aproximen a un texto, vean cómo empieza y cómo termina. Porque típicamente los trozos bíblicos, cuando no son historias, son una argumentación. ¿Dónde comienza la argumentación y dónde termina? ¿Cómo comienza y cómo termina? Si ustedes notan, comienza con una reflexión íntima, personal, íntima, personal de María. Así comienza. Y termina con una reflexión de qué tipo. Una reflexión de qué? Personal. No es personal. ¿Qué es? Los últimos renglones. ¿Es una reflexión qué? Para toda la nación. Eso es, 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 es muy importante mirarlo aquí, porque María va en su himno desde su intimidad, desde su íntima relación con Dios, a la voluntad expresada de Dios para toda la nación, para toda la gente. Y es que acuérdense ustedes que a Abraham se le dijo, en tu simiente serán benditas, ¿quiénes? ¿Solo María? No, todas las familias de la tierra. Entonces, el, el canto de María va desde la intimidad hasta la bendición de toda la nación. Ese es, ese es un aspecto cuando uno estudia la Biblia. Cuando no es una historia, repito, es, se trata de una argumentación y hay que ver cómo arranca la argumentación y cómo termina. Otro elemento que, que nos ayuda a estudiar la Biblia es que la Biblia está muy entrelazada. Hay como vasos comunicantes a través de toda la Biblia. El mensaje central se comunica, cae de los... Libros que tenemos de Génesis, de Éxodo, eh, abajo de, de, de Génesis, de Esdras, de Nehemías, de San Marcos, San Lucas, Apocalipsis, abajo de eso hay un, un mensaje, hay un fundamento y, y se comunican entre ellos por abajo de la Biblia. Y lo que María está expresando aquí, cuando uno estudia la Biblia, tiene que pensar: uy, ¿cómo se relaciona esto? con otras partes de la Biblia. Este es una algo que nos ayuda a entender el mensaje. Y en este caso, ¿se acuerdan ustedes de algún canto que sea similar a este? ¿Se acuerdan del hace poco estudiamos en la lección de escuela sabática el canto de Ana? En primera de primero de Samuel, capítulo 2, versículos 1 al 10. Eh, ¿Ustedes creen que María no conocía muchos textos de la Escritura? Claro que sí. María, la bienaventurada Virgen María, fue un, una persona escogida, especial. Y comenzó a cantar. Y aquí viene un aspecto importante que les quiero decir. El vocabulario de María era bíblico. ¿Qué les parece, queridos jóvenes? Niños, niños como Tati, como los niños que están aquí. El vocabulario de María era bíblico. Comenzó a cantar y los textos fluyeron. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito que en, en nuestra argumentación, en nuestro estudio, los textos bíblicos fluyan las palabras, el vocabulario. En este himno hay muchas referencias al Antiguo Testamento. Estaba viendo en el comentario bíblico adventista todas las veces que en este himno hay referencias al Antiguo Testamento. Es, es hermoso. Compuso un himno de lo que había en su corazón. Y en su corazón estaba la palabra de Dios. Y María era una jovencita. Otra forma en que nos aproximamos a la escritura es tratar de descubrir las ideas que están en el texto. Porque las palabras expresan ideas. Las palabras que tienen gran contenido. ¿Qué ideas bíblicas hay en este hermoso canto, el Magnificat? A ver, vean de qué, qué ideas hay. ¿Qué ideas bíblicas? ¿Qué? Son ideas, cuando digo bíblicas, ideas que, que están a lo largo de toda la Biblia. Están. Le voy a decir una idea que está allí, por ejemplo. No me da tiempo de, de pasar el micrófono y, y seguir con el estudio, a menos que ustedes decidan que nos quedemos en una vigilia hasta las 10, 10 y media de la noche. Es desafiante el estudio de la Biblia. Igual le pido a los que nos están mirando por los medios de comunicación que tomen su Biblia. ¿Qué ideas hay aquí? Porque es el Espíritu Santo está trabajando con nosotros esta noche para que decodifiquemos y penetremos al mensaje. Le voy a mencionar algunas. La misericordia de Dios de generación en generación. Qué idea, ¿no? Qué idea. La, la misericordia de Dios que no se acaba. Gracias a Dios que no se acaba. A mí se me acaba muy pronto. A nosotros se nos acaba muy pronto y pintamos la raya, Arturo. Pintamos la raya. Yo pinto mi raya. La misericordia de Dios no se acaba. Otra idea. Otra idea que está aquí, que está con... Los pobres, sí, claro. Qué bueno que me lo dices. Los pobres. La, 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 el cuidado de Dios por los pobres. A veces he caminado con mi esposa, andamos en el coche y vemos a niños, adolescentes, y a veces le he dicho, mira, esos pobres niños o pobres muchachos, a lo que uno mira, no tienen futuro. tiene pero Dios que dice la Biblia que no cae un pajarillo sin que él lo note mira a esos niños también y les tiene preparado un futuro Sí, claro es otra idea muy muy interesante la atención por los pobres otra el poder de Dios para salvar a su pueblo y esparcir a sus enemigos. Es una idea bíblica presente aquí. Otra, Dios exalta al humilde y hace caer al orgulloso. Es, es, una, es una idea bíblica, muy bíblica. Dios sacia a los hambrientos. Es otra idea. Y otra. Dios es fiel al pacto con su pueblo. Dios es fiel al pacto. Ahí dice, tal como dijo a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia, ¿hasta cuándo? Para siempre. Hemos estudiado en la lección de escuela sabática de este trimestre. Dios es fiel a su pacto. Y lo cantó María. ¿Qué comprensión de la naturaleza y los actos de Dios brotando del corazón de una joven escogida? Sí, una joven escogida, y voy a, a, a abordar un poquito eso. Porque, claro, cuando tú lees este texto, dices, oye, ¿quién lo dijo? ¿Quién cantó esto? Pues María, oye, ¿y quién es? ¿Cómo llegó a esa comprensión? Vamos a ver quién es. Y, y esa es otra forma de aproximarnos al texto bíblico. ¿Quién lo dijo? ¿De dónde lo sacó? ¿Cómo llegó a esa comprensión? Bueno, leyendo un poquito atrás, y eso significa leer el contexto, encontramos al ángel del Señor entregando a María credenciales divinas. Ven, San Lucas 1.28. Aquí en la universidad, cuando los jóvenes se matriculan, tienen al paso final, que es cuando les dan la credencial. Vean la credencial que le dieron a María, 1.28. Salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Uh. ¡Qué credenciales! ¿Se imaginan una jovencita escuchar eso de, la, de labios del ángel del Señor? Además, en esa entrevista con el ángel se le reveló a María el propósito eterno de Dios. Vean versículos 32 y 33. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Qué mensaje. Allí a María, a la jovencita. Se le declara el propósito permanente de Dios, el propósito eterno de Dios. Así que quien compuso el himno tenía credenciales y le habían revelado el propósito eterno de Dios. Una joven. Que fue la primera en comprometerse con Jesús incondicionalmente. Porque no entendió. No, no entendió todo. ¿Quién lo entiende? ¿Hay alguno de ustedes que entienda realmente que Dios en algún momento se hizo tan pequeño, tan pequeño como una célula? Y la célula viajó por el espacio, por el universo. Voló y voló. Y se introdujo en el vientre de una joven. ¿Quién lo puede entender? ¿Quién? ¿Quién? Aunque no lo entendió todo. Y tenía que asumir una gran responsabilidad. Fíjense lo que dijo versículo 38. He aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Qué confianza en Dios. No lo entiendo. E incluso dijo, ¿cómo será esto? No, no sé cómo será. ¿Cómo será? Le dijeron, ¿cómo iba a ser? Y dijo, Pues no entendí nada. Pero hágase conforme a tu palabra. Fue la primera persona, la primera, en todo el mundo en comprometerse con Jesús sin ninguna condición. Y no fue fácil. Ser la mamá de algunos muchachos no es fácil. Pero ser la mamá para crear al Hijo de Dios, qué responsabilidad. Esta mañana conversaba cuando estuvo aquí el hijo del presidente de la república, yo francamente no quería que estuviera, porque es un problemón. Imagínense que algo pasara. Que alguien le pegara a ah, sabes que tu papá, el presidente, y ¡pum! O que como un día le pasó a María y a José, se perdiera. Y el el hijo del presidente de la República, hoy me habla el preceptor y son las seis, no aparece. Son las ocho, no aparece. Es medianoche, no aparece. ¿Qué hacemos? Le hablamos al papá o oh, ¿qué hacemos? Pues le hablamos al señor presidente, su hijo no aparece. ¿Cómo que no aparece? Y al siguiente día, no aparece. Finalmente apareció. Pasó, hijo, tu papá y yo te estábamos buscando. ¿Por qué me buscaban? Doce años. Ay, ¿Qué es eso? ¿Por qué me buscaban? Me dijiste que mi papá y tú me estaban buscando. No sabían que en los negocios de mi padre y levantó la mano. Me conviene estar. Ay, mi hijo. Por eso dice la escritura que María guardaba todas esas cosas en su corazón. ¿Qué responsabilidad? Hágase conmigo conforme a tu palabra. Qué bonito lema para los jóvenes de hoy. Porque esto lo dijo una joven: Jóvenes, jóvenes, qué bonito, qué bonito blanco, qué bonita meta para ustedes. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Quizá la idea que más resalta de este hermoso himno es la gran misericordia de Dios que, como dije, nunca se acaba. Y voy a terminar diciéndole lo siguiente, en estos días, cuando todo el mundo cristiano, en medio de tanto materialismo y comercialización, vuelve su mirada al nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es importante recordar una frase del ángel a María. Vean versículo 37. Porque nada hay imposible para Dios. ¿Y por qué quiero terminar con esto? Se lo dijeron a María. Porque tenemos grandes necesidades. Anoche pensaba, ¿cómo le digo yo a Jason y a Cynthia? Un matrimonio, nació su pequeño. Solo vivió cuatro días. Una pequeña, un pequeño ataúd. Oramos anoche. Va a resucitar su hijo. Porque nada hay imposible para Dios. Nada hay imposible. Tenemos problemas tenemos necesidades. Cuando me dicen que en un matrimonio no se pueden llevar, nada hay imposible para Dios. Nada. Con nuestros niños, con nuestros hijos, pasamos momentos difíciles. Nada hay imposible para Dios. No lo digo yo, lo dijo el ángel a María en relación a que iba a ocurrir un hecho milagroso. Un portento de milagro, Dios se hizo carne. Nada hay imposible para Dios. Si Él dejó allá el trono celestial y se hizo un pequeño bebé, y aquí están los iconos del nacimiento de Jesús, mañana va a haber un programa especial del Izar a las 4 de la tarde. Por eso está puesto todo esto aquí: para recordar. Ese hecho portentoso. Nada hay imposible para Dios. Por eso les digo, muchas veces nuestros enfermos se curan y después mueren. Pero ya sabemos. Que todos nuestros muertos van a resucitar, porque nada hay imposible para Dios. ¿Quieren ir a buscar un regalo a la tienda? ¿Al mall? ¿Al centro comercial? Vamos a ver qué Dios tiene para nuestro hogar. con grandes necesidades. Ahí está. Ninguna cosa es imposible. Así, queridos hermanos, este himno también es una invitación a orar. A acercarnos con reverencia, porque nos acercamos a Dios omnipotente, omnisciente, pero nos acercamos con confianza porque es nuestro Padre. Es tiempo de acercarnos a Dios, hermanos, y entregarnos a su servicio sin ninguna condición, confiando en su misericordia, que es de generación en generación, y su pacto, que es para siempre. Por eso, en esta Navidad, quiero invitarles a que nos unamos a María. Y por esta confianza que tenemos en Dios, también digamos, engrandece mi alma a Dios. Que Él nos bendiga.